Hoy recorremos el hotel formentón el escritor y periodista valenciano Maxim Huerta es el escenario del Seu Libra y en especial aquesta esta habitación. Una habitación de Churchill. Es una maravilla, ¿eh? Saber que ha tenido historia y y lo notas en, en el lugar. huerta trova como casa en aquel histórico hotel y dedica las seves 256 páginas a esta zona de Mallorca. La sensación cuando llegué aquí fue que estaba tumbado en el mismo colchón, casi. Que había estado Winston Churchill o el Dalai Lama, o que había estado Grace Kelly. Entonces, eso ya te da una sensación de, wow, ¿dónde estoy? Eh? No solamente por las vistas, el olor, o, o el mar, o el lugar tan mágico, sino dices, es que estoy durmiendo en un lugar con historia. Creo que nadie tiene tantas fotografías de este hotel como yo, porque he hecho fotografías de escaleras, de espejos, de, 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 de las rocas, de la bajada, cómo es el pantalán... a contar ventanas, a saber eh, las habitaciones. A medir casi los tiempos para construir la, la historia de firmamento firmamento explica la historia de Mario Bellvé... un escritor que fa libres para otras también la seva relación de amor, y amor la a amó y mo a mana la man. es mi novela más mallorquina, mi novela más carnal y mi novela más luminosa. Es que es una novela que habla de la mentira y de la mentira actual de la ficción. Por eso el escritor es un escritor de novelas de otros. es una mujer con bastantes mentiras, es la mentira de las vidas que nos inventamos, de cómo nos mostramos en las redes sociales, de cómo fingimos una felicidad que no tenemos, es una novela que habla también desde la ficción de la mentira actual. Aquest es el cinquè llibre de l'escriptor que va guanyar el 2014 el Premi Primavera de novela.